¿Os habéis preguntado alguna vez qué hay en el agujero de donde salen las rocas en el volcán? Yo sí, y voy a descubrirlo. Muy buenas, chicas, soy Claues y estamos en un nuevo vídeo de Lambert Tycoon. Antes de contaros de qué va a ir el vídeo de hoy, me gustaría deciros que, como ya sabéis, tengo una cuenta de Twitter y un servidor de Discord, que los links los tendréis en la descripción en este vídeo. Twitter está yendo últimamente genial, toda la actividad que estamos teniendo, incluso me estáis enviando un montón de fotos, por ejemplo, de mis servidores privados. Cuando os vais de excursión entre todos vosotros, me enviáis una foto, cosa que me encanta porque ya sabéis que yo suelo retuitear ese tipo de tweets, o si no los contesto. Me gusta mucho, como digo, la actividad que está teniendo Twitter. Y por otro lado también tenemos un servidor de Discord donde están todos los links a mis servidores privados de Roblox. Ya sabéis que hay varios juegos ahí con servidores privados, aunque seguiré comprando alguno más porque ya he echado el ojo algún que otro modo de juego. Abajo, como digo, tendréis los links para meteros si queréis. Además, ahí podéis estar en contacto entre todos vosotros por Discord. Y hoy, chicos, quiero anunciaros una nueva red social. Me he creado un Instagram, que lo tendréis por ahí por pantalla, porque digamos que tiene sentido, ya que el Instagram, además de que me va a permitir tener ese contacto directo con vosotros, igualmente también que me podáis seguir y podáis ver pues esas fotos que me permite Instagram, lo que pasa, me lo he creado principalmente porque me voy a ir unos días de vacaciones. No os preocupéis porque va a haber vídeo diario, he estado grabando todos estos días para que tengáis un vídeo diario igualmente, pero... como estas vacaciones que voy a hacer ya las he hecho otros años y la verdad que están bastante guays, porque me voy por varios países de Europa, creo que crearme un Instagram para que vosotros podáis seguirme en cierto modo, ver dónde estoy en cada momento, la verdad que está muy bien. Así que tendréis la cuenta también por ahí en pantalla por si queréis seguirme y ver en qué país estoy, porque más o menos ya me conozco un montón de países de Europa. Ahora voy a ir a algunos que ya he ido, otros que todavía no los conozco, así que por Instagram, chicos, ahí, como digo, tendréis esa cuenta para quien quiera seguirme y seguir con ese contacto que estamos teniendo, porque el canal últimamente está teniendo buen crecimiento. Chicos, nos volvemos al vídeo, nos volvemos al episodio, porque hoy quiero hacer un vídeo, no sé si diferente, pero ya sabéis que Lambert Tycoon esconde muchos secretos, secretos de todo tipo que hemos ido descubriendo poco a poco. Pero es que hace unos días recibí un comentario que yo nunca me lo había planteado, que me ponía, no sé quién es exactamente, porque ya os digo que recibo un montón de comentarios últimamente, pero ponía que si sabía qué había en el agujero donde salen las rocas del volcán. Yo nunca me lo había planteado, no sé si alguno de vosotros ya ha ido o se lo había planteado el entrar, pero claro, nosotros siempre subimos al volcán, siempre pasamos por esa zona y yo lo único que hago es esquivar las rocas y subir arriba para conseguir pues la madera roja, pero nunca me había planteado si incluso pudiera entrar a ese agujero. No sé qué habrá, no sé si a lo mejor esconde otro secreto. Entonces yo pensé, oye, pues parece interesante, voy a hacerlo. Pero claro, cuando fui a hacerlo dije, ¿por qué no lo grabo? No vaya a ser que me meta en el agujero y me encuentre el mayor easter egg de la historia de Lambert Tycoon. Entonces, chicos, quiero hacer un vídeo de esto. Ya os digo, no sé si me voy a encontrar algo, a lo mejor es simplemente un agujero, incluso a lo mejor no podemos entrar, o ya os digo, a lo mejor hay un secreto, otro secreto de los que trae este modo de juego, no sé. Quiero comprobarlo ahora. Así que lo primero que voy a hacer, chicos, ya incluso si no hay nada, no me importa, porque ya es la curiosidad de ver de dónde salen esas bolas. A lo mejor dentro del agujero aparecen simplemente y van cayendo, o salen de otro agujero que no se puede entrar, no lo sé, quiero verlo ahora. Entonces me voy a coger un coche, quiero ir en coche, chicos. Y probablemente, que por cierto, he empezado otra vez la partida de noche, madre mía, qué novedad en mi canal, empezar todos los vídeos de Lambert Tycoon de noche. Voy a coger alguna que otra luz, porque no sé si eso estará oscuro. Es que ya os digo, no, es que ni me he fijado. No sé si vosotros habréis fijado en el agujero, yo simplemente veo caer las rocas, pero ni me he fijado qué hay. ¿Con un foco valdrá? Yo creo que sí, vamos a ir con un foco. Y hay una cosa que me preocupa, que sí que lo he pensado antes de empezar a grabar el vídeo, y es que ya sabéis que cuando vas subiendo por el volcán es como que te va bajando la vida. Entonces, no sé si me dará tiempo a bajarme del coche, a ir por el agujero, a ver qué hay dentro del agujero y luego volverme a subir y salvarme de alguna forma, ¿no? No lo sé, porque la vida baja bastante rápido.
Pero bueno, chicos, mira, aquí estamos construyendo la casa, la iremos terminando en próximos episodios, pero ya os digo que quería hacer esto, quería grabarlo porque lo iba a hacer fuera de cámaras, pero digo, madre mía, no me voy a encontrar a lo mejor el mayor secreto de este modo de juego y no lo voy a grabar y voy a quedar mal. Entonces, pues quiero descubrirlo también con vosotros, chicos. Así que vamos a ir al volcán. Lo primero de todo, voy a hacer una cosa. Antes de nada, espero que no me desaparezcan. Voy a dejar aquí las hachas porque ya sabéis que si me caigo al volcán, pues pierdo todo. Las voy a dejar ahí, luego las recojo, todo sea que no muera. Pero bueno, vamos a subir. Tengo el foco aquí preparado y espero poder entrar, porque lo que más me preocupa ahora mismo, ya la historia de que haya o no haya algo dentro, lo que más me preocupa es si puedo entrar, porque tengo poco tiempo. Entonces voy a intentar ir lo más rápido posible, voy a dejar el coche lo más pegado al agujero posible y ahí pues daré el salto. Claro, no sé si podré, incluso no sé si habrá hueco para poder entrar, porque las rocas a lo mejor tienen el hueco justo para salir de ese agujero. Es que tampoco me he fijado, tendría que ver que sale una roca y entrar corriendo, no lo sé. Ahora lo vamos a ver, como digo, porque tengo mucha curiosidad y tenía ganas de grabar este vídeo cuando leí el comentario, ¿no? Mira, se ha hecho de día, perfecto. Así que, chicos, yo creo que me la voy a jugar. Vamos a ver qué hay dentro. Venga, vamos a ello, no me lo voy a pensar más. Voy en coche. Va un poco más rápido que el camión, incluso pues ocupa menos, y esto pues nos permite ir algo más rápido. Siempre me gusta ir por el interior, no sé vosotros cuando bajáis del volcán por dónde vais, si por el exterior o por el interior. A mí me gusta ir por el interior, aunque ya las últimas bolas empiezan a rebotar mucho, como estas de aquí, fijaos. Vale, hola, el agujero es bastante grande, os prometo que ni me había fijado. Vale, me queda poca vida, vamos a intentar, es que no puedo entrar. Una cosa, venga, rápido, claro, rápido. Una cosa, mira, voy a hacer un momentito. Me voy a subir arriba porque estoy perdiendo bastante vida. Voy a recuperarla entera y así cuando entre tengo la vida entera y me da por lo menos tiempo a ver qué hay dentro, ¿no? Ahora ya no hay problema porque ya directamente es entrar. Incluso no sé si caerán rocas una vez que ya estoy por aquí. Como veis, han dejado de caer rocas. Voy a esperar a que me aumente un pelín la vida y cuando me aumente... poder entrar. Como veis, ahí ya está subiendo. Tenemos bastante vida, chicos. Creo que me voy a tener que subir encima del coche porque pensaba que con un salto iba a dar tiempo, pero no, bueno, iba a poder entrar. No sé si así puedo entrar. Es que yo creo que ni así puedo entrar. Sí puedo. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo, chicos! Y no pierdo vida. No pierdo vida. Vale, no pierdo vida. Lo que voy a hacer, para que veáis vosotros también, voy a hacer una cosa, chicos. Rápidamente, a ver. Sube. Ahí lo tenemos, claro. Coge el foco. Venga, rápido. No te subas, no te subas. Ojo que muero, ¿eh? Pero, ¿por qué no? No sé por qué no. Me pone como que estaba seleccionado. Quiero coger el foco, chicos, para que vosotros veáis. A lo mejor edito un poquito el vídeo porque está súper oscuro. Vale, lo tengo, chicos. Lo tengo. Dime que sí. Vale, tengo que juntar un poquito más el coche. Ahí está. Y ya subimos. Sube, Krao, sube. ¿Por qué no puedes subir ahora? Sube. Vale. Tengo el foco. Vamos a meternos más dentro. Ojo, porque ya está conseguido, ¿eh? Ya está conseguido. Ahora simplemente falta abrir esto. Vamos a encenderlo. No sé si podré. Ahí está. Genial. Vale, voy a orientar el foco. Nunca se me ha dado bien esto de manejar este tipo de focos. Pero ahí lo tenemos. A ver, vamos a ir entrando como si fuese esto una especie de linterna. A ver, no hay ningún tipo de agujero, ¿verdad? Me da miedo que me dé una roca, pero creo que ya no salen. No hay ningún tipo de agujero ni nada raro, ¿no? Vale, esto es una pared y creo que hay una pared al fondo. Lo que no nos van a enseñar es de dónde salen las rocas. Yo creo que aparecen directamente desde aquí. Ojo. ¿Dónde da esto? Esto puede que dé a la madera roja. Vale, entonces no sé si habrá de alguna forma poder entrar. A ver, no sé, chicos. Enciéndete porque quiero echar un vistazo por aquí. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. No va a haber nada, pero seguiré investigando por internet también a ver si hay algo por aquí, pero me da la sensación. No me esperaba que este agujero fuera a ser tan grande, Vale, ahí hay algo que creo que da a la superficie del volcán. Aunque no estoy seguro. No sé si con dinamita aquí dentro se podrá hacer algo. Es una cosa que hay que probar, Tengo algo... Ya es algo pendiente que tengo que hacer. Coger dinamita y utilizarla en algún lugar de estos. No sé, vosotros también lo podéis intentar.
No sé, con dinamita ponerlo en algún lado. Es que esto como está más iluminado, pero a lo mejor simplemente es el agujero, no lo sé. Así que chicos, vamos a volver arriba, me voy a llevar el foco. Esto es lo que hay en el agujero. No sé si esconderá algún secreto que se pueda hacer con dinamita o algo. Es demasiado grande el agujero como para que, no sé, no haya nada. Es que no lo sé, a lo mejor en un futuro meten cosas. Pero está interesante, ¿eh? Estaba interesante habernos metido en ese agujero y que fuese tan grande. Así que, chicos, voy a dejarlo por aquí. Ya os digo que quería grabarlo esta... no sé si llamarlo primera reacción. Madre mía, cómo he caído, qué profesionalidad. Y vuelco, cómo no. Cómo no voy a volcar. Vale, se ha ido el foco por ahí, no pasa nada, chicos. Me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado este vídeo, simplemente era por descubrirlo. Ya os digo que iré con dinamita a probarlo. También podéis probarlo vosotros, si lo probáis ya sabéis que por Twitter y por cualquier red social me lo podéis poner para, pues para verlo. Oye, creo que lo he intentado y no hay nada. O que creo que se ha abierto una puerta. Lo que queráis, si lo vais a probar, pues por favor, escribidme. Así que nada, chicos, como digo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que cualquier like me va a ayudar un montón. Cualquier tipo de comentario, sugerencia o podéis dejar abajo, porque leo absolutamente todo. Y nada, os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!